Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy quisiera compartir con todos ustedes un mensaje dado por Nuestra Señora a Luz de María el Sábado Santo. Por lo tanto, tómese un momento para compartir este video con otros, ya que esperamos que este video llegue a tantas personas como sea posible, para la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Pidamos ahora humildemente al Espíritu Santo que nos guíe en todos los sentidos, incluido el discernimiento de lo que se dice en este video. En cuanto a Dios, todas las cosas son posibles. Y con confianza y amor, únase a mí y diga: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que a la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de sus consolaciones, por Cristo nuestro Señor. Amén. Mensaje de la Santísima Virgen María a Luz de María el Sábado Santo, 8 de abril de 2023. Nuestra Señora comenzó: Amados hijos, hemos llegado a este día en que mi corazón maternal recordó las profecías del anciano Simeón. Mi hijo, mi pequeño y gran rey, yace en el sepulcro y desciende a los infiernos, resucitando después, prueba grande que recibí con amor, con fe, con mi fiat mihi. Mi fe plena en la voluntad del Padre y en mi propio Hijo que me llenó de esperanza, me sostiene en este Sábado Santo. Por encima de mi dolor de madre está mi entrega al plan eterno de salvación realizado por mi Hijo, y sigo sus huellas. Amados hijos, los llamo a la fe, la esperanza, la caridad y el amor hacia la casa del Padre para que estén íntimamente unidos y llenos del Espíritu Santo. Amados hijos, como madre sentí un dolor que traspasaba mi corazón una y otra vez. En varias ocasiones recorrí los lugares donde mi divino Hijo caminó con la cruz sobre sus hombros, reviví las caídas, como lo empujaban y ofendían. Me acordé del Cireneo e imploré a Dios Padre toda bendición para él. Para mí fue un día de dolor, silencio y luto. Las palabras solo salen de mi boca para orar, lloro de luto y de dolor, porque la fe y el dolor se unen como ofrenda a Dios Padre en reparación de las injusticias que cometerán las generaciones venideras. Queridos hijos, que no sea demasiado tarde cuando por alguna razón se nieguen a pedir perdón, a dar gracias y a demostrar que se sienten bien por algún gesto bondadoso de un hermano o una hermana. Cada obra y acto debe ser visto, sentido y vivido como si fuera el último de vuestras vidas. Amados hijos, no desperdiciando ni un segundo de vuestra vida antes de ofreceros la paz con mi divino Hijo, id al sacramento de la confesión. Sobre todo sed humildes y recordad que mi divino Hijo resucitó para salvaros. Ante los grandes y graves acontecimientos por venir, quedarán asombrados de lo sucedido y agradecidos con mi divino Hijo por mantenerlos vivos y unidos. Ocurrirán grandes terremotos y la guerra se hará más visible, así que debéis prepararos. No te lamentes por no haberte preparado. Oren, hijos míos, oren por las graves amenazas naturales a América del Norte, que será fuertemente sacudida. Amados hijos, debo compartir con ustedes mi infinita alegría y felicidad al ver a mi divino Hijo resucitado. Mi alma exulta, mi alegría es indescriptible, mi Hijo está vivo. Todo se ha cumplido y me llena de gozo hasta casi entonar otro cántico por el amor de los dos al mirarnos. Mirarnos unos a otros y dar a cada uno el valor que tiene en virtud de la dignidad humana de ser hijo de Dios. Las iglesias se encienden y la alegría vuelve al corazón de sus hijos. Amada mía, te bendigo y te protejo, no temas. Te amo.
tu madre, Madre María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Fin del mensaje. Comentario de Luz de María. Hermanos y hermanas, oremos en la unidad de los hijos de Dios, desde ahora te suplico, Madre. No te separes de mí, sé mi ayuda y fortaleza, para que pueda permanecer fiel a tu divino Hijo. Tú eres el sagrario bendito donde el amor dio fruto, no cierres la puerta, pues me presento ante ti para reconocer en ti la mano del Creador. Bienaventurado tú que creíste, muéstrame el camino. Eres Nuestra Señora, el arca de la nueva alianza, el arco iris que anuncia la vida verdadera. Solo te pido, Madre mía amada, auxiliadora de los cristianos, que me tengas de tu mano, para que no me desvíe, ven pronto a buscarme, sin ti estoy vacío. Señor mío, sé la luz que ilumine mi camino, la estrella que me muestre el camino. No me dejes tomar el camino equivocado. Sé el centinela que guarda la luz del faro donde mi alma descansa en paz y alegría. Que no me venzan los temores ni las aflicciones, que siempre mire a tu cruz para no olvidar el sacrificio de amor que tú has ofrecido por mí. Amén. Oremos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor, que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y, por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo.
Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción, asistidnos propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así, ahora, defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrición, para que nuestro Señor por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados, y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos por todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y sin querer, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío, que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y evitar las ocasiones cercanas al pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.